Me ha parecido muy bien, estaba muy bien hecha, he disfrutado muchísimo. Una obra terrible, pero muy, muy, muy bien hecha, con mucho cariño, con mucho corazón y con mucho fuerza. Un placer, ha sido un placer estar aquí con ellos. La verdad que no sabía casi de lo que iba, más o menos leí algo, pero me he quedado sorprendido, sobre todo la interpretación de todos los niños, son geniales. Yo no sabía que lo que la sorpresa, vaya, desde luego, son estupendos. No tengo palabras, porque estoy todavía digiriendo un poco. Pero muy bien, muy bien, fantástico, me ha encantado. Soberbia, la verdad. Me he quedado como diciendo, ¿esto qué es? Pero merece la pena verlo porque la interpretación son espectaculares. Y Boyce es increíble, increíble, la verdad. Ya, esa es mi opinión, ya lo quería que el caballero. Me ha parecido espectacular, la interpretación muy buena, muy buena. Habéis batido el récord, ¿eh?, de interpretación. Muy bien, felicidades. Gracias. Me ha encantado, sobrecogedora. Bueno, yo pienso que es muy interesante que una obra te haga reflexionar y pensar acerca de un tema, como ha sido el de hecho. La verdad es que la funcionalidad está muy bien. Al final entra un poco en debate la cosa. Y eso realmente está bastante. Es bastante duro elegir, pero bueno. La cosa es que ha estado genial y estoy esperando a la próxima temporada del Jinete. Soria está basada en una historia bastante triste, pero realmente pienso que es real. He votado totalmente en contra de la pena de muerte, porque estoy en contra de la pena de muerte y además porque trabajo con enfermos mentales y pienso que jamás se puede condenar a un enfermo mental ni a una persona con discapacidad. Esa es mi opinión. Ya en otro, hay que mirar todas las circunstancias sociales y psicológicas de la persona antes de hacer un juicio de valor ante una vida humana. Y me ha encantado el final. Y nada más. Pero me ha dado mucha pena. Porque me ha dado mucha pena. Yo que me muero. Puedo decir que, como dijo Homer, todos locos. Y la interpretación genial, como la ha hecho el protagonista. Y la forma de la función, como ha sido, me encanta también. Muy bien, me gusta mucho, vamos. Ha estado muy bien todo, ¿eh? No estoy acostumbrada a este tipo de obras vanguardistas y surrealistas, pero la verdad es que me esperaba que no me entretuviese tanto. Me ha gustado mucho. Miré cómo iba a ser la obra y eso, pero ¿sabes? Sabíamos que iba a tener un final que iba a decidir el público y la situación sorprendió. Y hemos venido porque conocimos a Abraham y eso, y me ha gustado mucho el papel de Abraham y el que hace Marina. Siempre me gusta como actúa. Y yo pensaba, tenía un rango sobresal sobre la obra y cuando he llegado aquí he descubierto el final. La verdad que es sorprendente porque es un final que decide el público y es algo que no se suele ver. Y ha estado muy bien la obra en sí. Y una puesta en escena también muy, muy interesante, así que me ha encantado. Obrón. Sí, papelón. De todo, o sea, ¿qué te voy a contar? Muy sí, bueno. Merece la pena venir, ¿eh? Totalmente. Ha sido, o sea, dura muy tenso, ¿no? La decisión final ha sido como, ¡ah, qué hago, qué hago! Yo quería que muriese. Y nada, y eso, me ha gustado por eso. Sí, eso de que esté el final en tu decisión, que esté en tus manos, ¿no? No sabes qué hacer, te sientes mal y ya. Ha estado muy bien. Me ha gustado mucho. Vamos bien, particularmente me ha gustado mucho. Muy bien, igualmente, nos ha gustado mucho. La presentación me ha llegado.